Este lunes 18 de enero se celebra en el sitio de conciertos Drum de Manhattan, que es muy chévere, la cuarta edición del Festival de Música Suramericana de Nueva York. El objetivo de este evento es celebrar la diversidad cultural de la región y compartirla con el público tan diverso que habita esta querida ciudad. En el cartel está incluido el trío venezolano Los Crema Paraíso, que mezcla la música tradicional de ese país con jazz, rock, funk, electrónica y sonidos exóticos de todo el mundo. Su guitarrista, José Luis Pardo, estuvo aquí en nuestros estudios. Hemos estado viendo los videos, he estado oyendo la música. Me encanta el nivel de humor que se maneja y no sé, creo que eso es un aspecto fundamental a la hora de ustedes trabajar. Definitivamente, yo creo que el humor siempre ha sido parte de especialmente latinoamericano y especialmente en la banda, como que hacer música siempre fue una cosa graciosa, ¿no? Nosotros no encontramos como nada muy serio, sino así nos desenvolvemos y nos desenvolvemos haciendo chistes y los videos siempre han tenido eso como parte y especialmente el Disciple en Nueva York, ha sido como la idea. Y los Crema Paraíso en particular no tienen cantante, ¿no? Entonces como que requieren de un elemento extra que no sea simplemente ver a la banda tocar sus instrumentos, ¿no? Requieren de videos, de algo gracioso, ¿no? Que traiga algo más a la banda que no sea simplemente eso, ver unos músicos tocando rapidísimo, ¿no? Entonces el cantante líder es el humor, podríamos así decirlo. Digamos que sí, exactamente. Listo. Para este video que acabas de mencionar, que es precisamente el que más me ha hecho reír, utilizan un footage de una película. ¿Cómo fue escoger con qué iban a trabajar en la parte visual? Bueno, ese disco el que está, es que es parte más de película, salió este año. Parte del concepto del disco fue hacer como una banda sonora de películas que nos gustaban en Venezuela. Cuando empiezas a ver películas venezolanas, seguro pasa con las colombianas, llama mucho la atención la banda sonora y que esa banda sonora se perdió. No había esa costumbre que hay ahora de que se saca el disco después de la banda, ¿no? Sí. Y al tratar de recuperar esas cosas, no había como archivo, ¿no? Por lo que decidimos, por un lado, revisitar todas esas películas, reeditarlas con las canciones que poco a poco las vamos a ir sacando. Y por otro lado, eso, como que pensar cómo serían unos músicos de ahora haciendo la música de esas películas, ¿no? Y eso creativamente también permite muchas cosas, porque son tres personas con tres experiencias y vivencias Definitivamente. Distintas. Además, siento que cada vez que uno ve una película, uno le aporta algo de uno y entonces la experiencia se hace única, ¿no? Totalmente. Aparte, todas esas películas que son de los 70, los 80, al igual que seguro las películas colombianas y las películas que ve cualquier persona en su infancia, representan otra Caracas, otra Venezuela, otra Colombia en tu caso, representan otra cosa que ya no es así, ¿no? Y para nosotros fue como muy grato y muy divertido revivir todas esas cosas. Como que, yo vi esa película en tal cine. Yo la vi en el otro cine y yo comía cotufas y yo comía helado. O sea, toda esa revivencia como que es muy divina, muy sabrosa para nosotros. Claro, es algo que se gozan y se nota muchísimo en lo que he visto y lo que vamos a ver obviamente todos en esta edición del Festival de Música Suramericana. Óyeme, cuando estoy leyendo lo que se ha escrito sobre ustedes, joropo psicodélico aparece en todas partes. Esto incluye una responsabilidad muy grande por el género del joropo, que en nuestra región, en la parte norte de Sudamérica, es como tan parte de nuestra historia. Y mezclarlo con lo psicodélico, que lo lleva a uno como a los años 70, a un periodo bien interesante, intenso, conflictivo a veces. ¿Cómo ocurre esta mezcla y cómo funciona? Bueno, viene dado por el bagaje cultural de los integrantes, nosotros, ¿no? Nosotros venimos del rock, de la música pop, y por supuesto la tendencia que más nos llama la atención era la psicodelia, pero digamos la avenida psicodélica, el joropo por lo general viene como dado de música llanera, música del campo, música de rural, ¿no? Sobre todo, especialmente en Venezuela, ¿no? Sí. Y como que Alemano Romero en los 70 trató como de los 60, 70 trató de volverla una música urbana, ¿no? Como que de cierta manera el joropo se volvió una música capital, música de urbanización, música de esa Caracas de moderna que se estaba naciendo, se estaba construyendo, destruyendo, no se sabe todavía. Y en nuestro caso, que estás haciendo en este momento. Y en nuestro caso, que vivimos en Nueva York, que como que
darle... De repente nosotros nos encontramos, de repente vas a la selva en Venezuela, vas a la playa y te encuentras, tocas joropo y tiene como, agarra como otra vibra en el tiempo moderno más psicodélico, claro, la gente de repente fuma al escuchar joropo, de repente hacen otras cosas que abren más los sentidos y, y le da como otro toque que nosotros creo que muy poca gente lo había explorado y como que también esa etiqueta de joropo psicodélico quizás nos aleja un poco de los puristas que dicen, pero eso no es joropo, ¿no? Como que de repente un académico ve la música que tocamos y dice, no, pero eso no es joropo, eso están tocando joropo. Pero bueno, nosotros no queremos tocar joropo, queremos tocar joropo psicodélico. Claro, pero es que además también, aparte de lo psicodélico y del joropo, se identifica sonidos tradicionales de otras partes de Sudamérica. Definitivamente. Hay cosas de jazz. Veo, pues obviamente rock y lo que llamamos en los 90s rock alternativo. Definitivamente. Ahí definitivamente sí está. Y el funk. Ustedes también tienen música que es conocida, pero otras piezas que son originales. ¿Cómo seleccionan con qué trabajar? ¿Cómo mezclar todos estos ritmos y cómo articularlos? Bueno, las piezas conocidas resultan como... Es como un ejercicio muy gracioso, ¿no? De repente estás en la calle y escuchas esa canción de My Favorite Things, que es la canción de Sound of Music, y la oyes y dices, wow, esto sonaría como unos maracuchos. Empiezas como con ese ejercicio, empiezas como a correr, ¿no? Cuando tu cerebro empieza como a correr y a activarse con ese tipo de cosas, eso es una buena señal, tienes la adrenalina. Y en el caso de los cremas, cuando de repente tocamos en Carolina del Norte o en Texas, que hemos hecho la versión de... Hacemos la versión de Tears for Fears, de Everybody Wants to Rule the World en joropo, de cierta manera la gente conecta con eso y dice, wow, que this is weird. Weird, pero también muy interesante. Claro, la gente queda interesada porque pues obviamente es una aproximación distinta. Conectan con algo conocido y a la vez está también jalándolo hacia un rollo que para ellos no es lo común, que es el joropo, ¿no? O la cosa afrocaribeña que tenemos nosotros allá abajo, ¿no? Agradezco el hecho de que en este momento no tienes nada en tu mano porque sé que la reacción no es tan chévere de parte de ustedes cuando uno los clasifica como world music, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que world music es una clasificación que yo no la siento tan perjudicial porque como que los americanos se quedan tranquilos, ¿no? Cuando dicen que algo es world music, dicen, ok, ya. Lo acepto. Ya, ok. Sé lo que es eso, ¿no? Es como que si le pones a decir joropo sudamericano, música afrocaribeña del llano, de Apure y la gente. O sea, nosotros por lo general, cuando tocamos con público, cuando el público es mayormente americano, tratamos de decir ni siquiera qué es, ¿no? Para que la gente como que haga el ejercicio y trata de entender, ¿no? Porque los americanos sienten mucho, el mundo entero, yo creo que siente mucho placer en etiquetar todo para saber dónde va, ¿no? Incluso uno cuando está en la casa y encuentra como cosas regadas en la casa, uno siempre como que, ¿dónde va esto? ¿Dónde va esto? Es algo que uno simplemente no deja las cosas donde están, ¿no? Claro.